Willy Crook, bienvenido al Club Social y Musical de la Vieja Escuela. ¡Dale! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Willy. Está? Willy. Perdón, Evaristo. te debo una copa. Bueno, pues nada, que estoy haciendo fotosíntesis. Hay que alimentarse. No, estoy haciendo... creo que le dicen fiaca, pero es una palabra un poco más... Paja, ahora se le dice paja. Es una palabra más sofisticada. Fotosíntesis. Willy. Dime. Vos sos un histórico de rock and roll. Estamos hablando acá, se usa mucho el pan rock en el Salón Perdón, no sé si sabía, seguramente. Sí. Y bueno, hablábamos que ahora más vuelve la Polla Record y va a tocar con el Drogas, otro legendario español, y tratamos de buscar esa dupla. ¿Con quién sería la dupla que si Willy Crook se presenta vos decís, esto es una dupla de músicos que marcaron la adolescencia o la música en esa época de cuando uno consume más música? ¿Quién sería esa dopieta? ¿Con quién te verías? ¿Con qué? O sea, ¿qué otra banda? Banda, María. Sí, músico. Personaje, que vos digas, son de la misma generación y le comieron la cabeza a un grupo de personas en una siniestro época. Total, sin lugar a dudas. Toma. ¿Qué? Willy, nuestro yo te conductor, quiero contar algo. Nuestro conductor en claro, el momento que tiene una remera de siniestro total. Te voy a mandar un WhatsApp ahora. Ante todo, mucha calma. Ante todo, mucho calma y siniestro total. Siniestro total. Sí. Increíble, parece armado, te lo juro por Dios. Sí. Me dieron los datos así como... Me dieron un par de medias tuyas para chupar acá. No, cortale, ya está listo. Ya. Bueno. Toqué con los Toreros Muertos y ellos... O sea, yo tocaba con los Toreros y en un momento Pulini me dice, venía a ver algo de verdad. Y los vi, me volaron la cabeza. A partir de ahí los seguí muy de cerca, ¿no? En el País Vasco. Willy, ¿te molesta si te hago la entrevista mientras tanto me toco? Porque sí, me parece... Sexito. Estaría teniendo una erección prominente. En este mismo momento te voy a mandar por WhatsApp la foto para que después la vea que no es mentira lo que está sucediendo. Es que te estoy viendo en Play Chabón. .org. Willy, ¿sabes por qué decidí llamarte? Primero, acá en la mesa hay mucha gente fanática de vos, pero hace poco me encontré con una persona que me dijo, Willy Crook es una bestia, como una bestia, entonces mi ex mujer. No. Gol. Para hacer una entrevista es una bestia, y aparte tiene un dato tremendo, que es que está tocando con un grupo de pibes que lo exigen al máximo y que él se está como superando en lo que hacía antes. ¿Es así o me mintieron? Es bastante pesada la afirmación, pero es correcta. Toco con unos eficientes de mierda. Claro. Que no llegan a su casa como yo diciendo, uy, toqué cualquier cosa ni nada. No relajan. De la vida. Son nerds del instrumento. Nerds con onda, una combinación carísima. Sí, señor. Porque se han puesto la camiseta e interpretan lo que tengo en la cabeza. O sea, me hace falta muy pocas señales para que entiendan lo que quiero, como suene, y nada, se tocan todos y me han llevado a la terrible situación de ponerme a estudiar y cosas. Claro, pero ¿qué diferencia estás teniendo con los pibes que decís? Y bueno, los anteriores eran, que yo, Patán y Valentino, dos putos genios. Sí. Y además me han avalado a estos nuevos cretinos, porque realmente son demoledores. Y que de Querusa pueden caer Patán y Valentino a tocar un día cualquiera. Por supuesto, hemos quedado, o sea, fue como todo, ya dimos y recibimos todo artísticamente, como a mí me pasó con Los Redondos. Ya, claro. No, hay hipotecas que no han durado tanto en mi vida. claro. Hace años, le debo agradecer, no creo que nunca una pareja me dure todo ese tiempo, así que ni una deuda. Willy, ya se van muriendo a los que le debía. Claro, vos estás resistiendo, estás resistiendo, Willy, muy bien. Y es que me han dicho tantas veces inmaduro las mujeres que me mantengo terso de piel, por eso. Willy, antes, ahora decías lo de Los Redondos, esa puede ser una buena dopieta, Gira Redondos y Willy Crook, ¿cómo la ves? Morfi Binacho, si no. ¿Sabés cuál se me ocurre a mí con alguien con el que has tocado muchas veces? Javier Martínez, Willy Crook. Oh, Javier Martínez. ¿No? Me parece muy bien. Querido. Willy Fofo y Melingo. Y se van a reírse bien a tempo. Mentira que es un obsesivo a ese nivel. Qué capo total. ¿Sabés qué? Lo invitamos a que venga acá y por una cuestión física, porque acá estamos como en el tercer piso, no lo podemos. Le hicimos traer una nota igual que fuimos a la claro, productora. Claro, fuimos ahí a la productora, fue el Lobo ahí a hacer la nota, pero necesitamos subirlo acá al estudio. Y caramba, y así en palanquín.
Y si el Geronto Rock. Pero igual, ¿qué nivel que mantiene, no, Javier, en este momento? Yo lo he ido a ver, me cago de asco, porque la verdad que no puedo creer que vayan 150 personas y que otros me llenen un estadio. Así que no, te das vuelta, te descuidas un rato y una banda de impresentables se llenan un River o cosas así. Claro. Bueno, ¿sí? De paso te pregunto, ¿qué pensás del Averizo entonces? No, no, pará, que no tengo que Willy, pará, que termine de toser. Que dale, termine de toser. Hablemos en serio. Dale, ahora, bueno, listo, ahora dale. En serio, boludo. ¿Y qué banda así? ¿Y qué banda así, Willy? De así, de las que ahora puedes ver, que imagino que estos pendejos que van a ensayar con vos y a tocar, te escuchará, le verás alguna remera o algo. ¿Qué bandas? Es una pésima pregunta para hacerle a un músico, sobre todo a mí, porque es algo menos que Ana Frank. Voy a mi show de pedo, mirá. Pero podés hacer tu diario, el diario de Willy Crook, y después se hace un museo, como Ana Frank, pero después un diario tuyo. Ahí está, sí, eso de... Me pidieron que me muera de una vez, así se vendían discos y todo. Moroso sin cobrar. A ver si alguna vez vendemos un disco, dijo el productor, ¿no? Para que me muera y se vende, ¿no? No, la verdad que, no sé, que la banda de Aimé Cantilo, que toca conmigo, mi corista, está muy buena, pero no, de verdad, no me siento en condiciones de decir nada, porque todo va a ser amiguismo y escaso, sobre todo. Así que, lo clásico me sigue... O sea, como banal, siempre. Me parece formidable Manuel Javier Martínez, y voy siempre... Verás mi baba caer, me verás papear. Claro. Perdón, sí. Willy, y te puedo hacer una pregunta sobre la Kermés Redonda. Ajá. ¿Hay posibilidades de que vuelva a hacerse? Digo, por lo menos para mí, que soy fanático de Los Redondos y que me gusta mucho, y sobre todo la primera formación, fue un placer. ¿Hay posibilidad de que se vuelva a hacer y que se repita? ¿Qué fue la Kermés Redonda? Yo no tengo parte en eso de la organización. Aparte, no sé, me han llamado de muchos tributos y todo eso, y claro que no, claro. El laburo de viuda de Patricio Rey, cosa que me redituaría bastante, y Patricio Rey diría que soy un grasa. Pero yo me prendí una vez porque era muy de puto no tocar si tocaban todos. Claro. Le dije, ¿por qué no lo invitan a Sky? Y se hicieron todos los salames. Claro. Miraron para otro lado. Porque con Sky sí haría algo. Pero Sky está en su mambo y me parece muy bien, me gusta lo que hace. Claro. Y la verdad que no sé, yo no le veo posibilidades. Además, Carlos. Carlos está muy, muy en otra frecuencia, así que. Te respondí más allá. Está bien. No, está bien. Los regresos. La Kermés Redonda me parece muy bien. Aparte, a mí me revivió. Así, casi olí la mugre de los baños de la Esquina del Sol. Claro. Con el sonido de recordando aquel momento. Casi recordé todos los baños sin papel higiénico. Claro, porque mirabas para adelante y tenías a uno que estaba al lado tuyo en aquel momento en el baño. Por ejemplo. Claro. Era, fue lindo. Era legítimo rock and roll en esa época, en los 80 y todo eso. No hacía falta papel higiénico en los baños, sabemos. Y no se acostumbraba. No se acostumbraba a ir al baño a hacer caca. Y hoy viste que hablábamos de Dopietas. ¿Puede ser más actual una con Gillespie? ¿Podrían ser Willy Crook Gillespie? ¿Una Dopieta ganadora? Sí, bueno, puede ser. ¿Willy? Me parece Willy. Que se cortó, Se no fue. ¿Se cortó? Hola. Se cortó. Parece que se fue. Estamos hablando nosotros mismos. Ahora lo vamos a intentar recuperar la llamada. Bueno, este era un o regalo. Capaz que se peleó con Gillespie. Está todo mal, cortó, ¿no? Cortó. Capaz hiciste la pregunta... Claro. Hiciste la pregunta a Luciano Napolitano. Aprovecho para... Llegó el momento Luciano Napolitano de la noche. Aprovecho para repasar, ¿qué es la Kermés Redonda? Porque hay una Kermés Redonda es una movida que se viene armando hace un par de años, y la última vez que la hicieron se juntan ex integrantes de Los Redondos, salvo obviamente... Semilla Bucarelli. Claro, Semilla. ¿El Careta del Indio va? Y Sky tampoco. No, no vale. Por eso es la Kermés y no son Los Redondos. Por eso es una Kermés Redonda, pero la última fue Willy Crook y fue un gran momento cuando estuvo él, y obviamente... Willy Crook, fanático de Siniestro Total. Es que no me estoy rascando. No, porque te noto, te pica el pecho. Yo, la clavó, ¿no? La clavó el ángulo. Tengo grabado ese momento igual. Yo a vos te hice un gol, Willy. Esa fue. Sí. Bueno, ahí estamos intentando recuperar la llamada. Mientras tanto, les quiero decir a todos que el doctor está acá y se puede acercar al programa.
Vamos a intentar hablar con Willy Crook y vamos a hacer algo que es escuchar al periodista español que estuvo en el regreso de la Polla Record más tarde, porque además cayó la gente en la Expo Tatú la Boca y además está la bandina en el estudio. Así que en media horita tenemos que meter todo esto y ahora por suerte recuperamos a Willy Crook. Willy, te preguntaron por Gillespie, ¿se cortó? ¿O cortaste? Sí, es que tengo menos señal que Intel. no va la señal, ¿no? Bueno, mientras me acordé de una banda que deberían revisar que se llama Pleasure Fuckers. Pleasure Fuckers. El cantante era una bestia humana así inmensa que tenía el récord de haber corrido con dos cervezas en los Sanfermines adelante de un toro sin derramar una gota. ¿Pero son españoles? Sí, madrileño. Pleasure Fucker. Uh-huh. Bueno, la vamos a investigar. ¿Están vigentes? ¿Están tocando actualmente? Sí. No. De aquella época de Lions in Love, tocaba el baterista de los Lions con ellos y un par de gringos. Y nada, estaba muy bueno. No tenía desperdicio. Eso para que vean que algo sé del pasado. Algo viviste, Willy, tranquilo. Jurassic acá, Rock está al día. Escúchame, Willy, tenemos acá un Ramiro que edita la revista Huérfanos y después te va a intentar hacer una nota para. Es una revista de rock de papel. Hoy por hoy hay muy pocas. Ellos lo hacen ahí. No. Al costo la hacen, básicamente. Está muy emocionado porque es un ricotero. Hoy nos acabamos de darnos cuenta que es un ricotero. Está un poco nervioso porque es más de la gráfica, pero tiene una banda también. Pero te quiero hacer una pregunta acá, Rama. Ah, sí, Willy, una cosa. Disculpa, buenas noches, ¿no? Pero algo que pueda contar, que te acuerde, ¿no? Más vale, de lo que fue eso que se llamaba Barco María. ¿Recordás algo? Esa risa. Hubo un recital, pero es una música que estuvo muy buena. ¿Pero dónde era eso exactamente? ¿En la Boca? En la Boca, ¿Qué estaba, amarrado al puerto? Sí, estaba medio así decrépito el barco, no sé si navegar. Bueno, flotaba, por lo menos. ¿Flota? Pero lo organizó Mundi Epifanio eso. Y nada, y nos sitiaron los muchachos pesados, que no eran paqueros ni nada, eran muchachos muchachos muy serios de discutir, ¿no? Sí. Te hacían ofertas que no podías rechazar. Y nada, yo estaba en el camarín, en un intermedio del show, y había un tipo que ya sabíamos que era, no tiene marca, pero todos saben que es policía, y sale así pistola en mano, súper heroico, y vuelve a los dos minutos sin pistola y con la cara en la mano hecha pelota, ¿no? Yo dije, bueno. Perdió, lo que se dice, perdió. Hoy se dice perder, bueno, claro. La onda era desarmar todo urgentemente, ¿no? Y le ayuda al Piojo Ábalos, que era muy macrobiótico para como para esa circunstancia, hacerlo con unas Lingerland, que era una especie de Kaiser Carabela, de Rambler de las baterías. Y en eso veo que le parten en la mesa uno de los plomos. Y nada, y el entusiasmo y vamos a decirlo así, mi sed de justicia. Claro. Me hace con el mismo movimiento despeinarlo con un fierrazo. No prescribió, Willy, no prescribió eso, ¿eh? Y lo perseguí así porque se había partido muy lindamente. Tenía ganas de devolverle la gentileza. De manera poética, como quien dice. Y en un momento gano la calle, salgo del barco, y bueno, me canso perseguido y me vuelvo. Cuando vuelvo ya no sabía quiénes eran, había unas caras de que le faltaban las rejas, ¿viste? Entonces así me puse satánico y empiezo a revolear el fierro y vuelvo a entrar, lo cual no era un buen negocio, pero tampoco quería seguir. No te ibas a ir. Sitiados y en un momento Sky, no, la poli dice, bueno, vamos a salir, se van a... Listo, me harté, pase lo que pase. Y como siempre Sky y yo, siguiendo las decisiones más descabelladas, porque Patricio Rey dijo así, y salimos y estaban re picantes, ¿no? Y me mira a mí y dice, con eso está todo bien. Y salimos. Espectacular. Tenía que... algo gané por ir al frente, pero no lo volvería a hacer. Pero bueno, gracias por revelar ese misterio. Gracias a eso estás acá ahora charlando con nosotros. Y después no sé cuántas horas se quedaron hasta que los otros se aburrieron mal. Para irse, claro. Así que, bueno, está bien. Bueno, Willy... Así es la historia.
Quisiéramos que un día puedas venir acá al programa a charlar un poquito más largo y tendido. Te vamos a proponer fuera de aire mandarte un auto, buscarte a tu casa y traerte para acá y después llevarte a tu casa de vuelta. Vamos a hacer dos por uno, Will y Javier. Y de última... ¡Oh, por Dios! Sí. Pero sería vos, muy lindo. Pero podemos subir uno solo por escalera, Javier. Bueno, Willy, vos subís las escaleras, me imagino, que en el estado en que estás... Con la anécdota del fierro, ahora quieren que lo suba yo a Uca. ¡Claro, claro! Después de salir de... agitado el fierro, ya está. Un par de escaleras no es nada. Hay que salir de Palermo, ¿eh? Está lleno de chetos en la puerta. Ten cuidado, Willy. Bueno, Willy, muchísimas gracias. Es una alegría en el Club Social y Musical de la Vieja Escuela poder hablar con vos. Es un orgullo para nosotros que hacemos, intentamos hacer programa de música, hablar con una figura histórica, y contanos fechas en las cuales vas a estar tocando en breve, si es que querés, y si no, queda para la entrevista en piso. Me preguntaba si te gustaban los animales, en este caso en particular el chivo. el sábado 16, ahora, perdón, el sábado 23, bien, toco en Monteviejo, en el Abasto, en 3177, quizás, o no, pero en Monteviejo, en el teatro Monteviejo, ¿en qué hacen la vinería y todo eso, no? Claro, exactamente. Un lugar, o sea, si no te gusta la música, es cuestión de que no bebiste lo suficiente. Dicen que perfecto. Es espectacular ese lugar. No lo conozco, sí. Pero vi que hay grande show. Bueno. Está muy bien, va gente con los dientes puestos. Y... Intentaremos mandar a... Tenemos corega, Willy, no te preocupes, vamos. Y van vestidos, además. Bien. Todo eso. Y no enfierrados. Muchísimas gracias, Willy, por haber estado acá. Gracias, Willy, querido. En la vieja escuela. Por favor. Un abrazo, Willy. Hasta pronto. Abrazo. Nos Nosotros nos vamos a la tanda escuchando a Willy Crook. A Willy Crook. A Willy Crook.